¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Blaze y esto es Azure Dreams. He tenido un pequeño problema, como siempre me pasa, y es que he tenido que empezar una partida desde cero porque el juego se me ha bugueado al entrar en la torre. Ahora pondré un pequeño vídeo, ¿vale? De el coraje que me ha dado por todos los monstruos que tenía, ¿vale? Porque os los voy a mostrar, todos los monstruos que he llegado a tener. Y el problema está en que cuando... bueno, aquí se ve todo bien, ¿vale? Aquí se ve todo bien. Pero en cuanto entraba a la torre, el zoom se hacía muy cercano. O sea, yo a mi personaje lo veía muy de cerca. Y entonces no podía ver las casillas que había alrededor. Y entonces era una putada seguir jugando así. Así que he tenido que empezar de cero. Pero... como una imagen vale más que mil palabras, os lo voy a mostrar. Bueno, ya que lo habéis visto, veréis que tenía un montón de criaturas, pero no son las criaturas lo que más me da coraje. Es que había conseguido llegar hasta la planta 28, que también os voy a mostrar un vídeo, y veréis que tengo tanto el escudo como la espada subida una barbaridad. De encontrarme las bolsitas azul de arena, bolsa roja, ¿vale? Son bolsas rojas. Una de arena azul, que es para aumentar el escudo un +1. Y otra es de arena roja, que es para aumentar la espada, un +1. Lo tenía subido un montón porque me había encontrado, bueno, llevaba cerca de 40 horas jugando. Así que he conseguido muchas bolsitas. Y eso me ha dado un coraje tremendo, pero bueno, lo vais a ver. Y por último, antes de enseñaros todos los huevos que he conseguido, que no he abierto ninguno para que vosotros los veáis conmigo y así os voy explicando más o menos de qué va cada monstruo, no sé ahora mismo los que tengo, ¿vale? No me he parado a mirarlos, pero antes de eso, y antes de ir otra vez a la torre para farmear un poquito, os voy a mostrar un monstruo que es bastante curioso, que se llama Balrog o Barog. Barog o Balrog, no me acuerdo. Pero es un monstruo muy particular porque solo aparece en la planta 16, en la 26 y no sé si aparece en la 36, ¿vale? Yo sé que el juego consta de 40 plantas. El juego, la torre tiene 40 plantas, ¿vale? Pero ahora llegar hasta la número 40 es una barbaridad. Pues bueno, el monstruo este, el Balrog, tiene una particularidad y es que hay unos comandos en el juego que presionando dos teclas, si juegas con el mando, sería el triángulo y la X o el triángulo y el círculo, ¿vale? Bueno, pues manteniendo presionado el círculo y dándole a la X, los objetos del suelo los coges con las manos, ¿vale? No te los guardas en tu inventario, los coges con las manos. Y si vuelves a hacer lo mismo con las teclas, lanzas el objeto, ¿vale? Eso viene muy bien porque hay ciertos objetos como el Holy Scroll. El Holy Scroll lo que hace es que si tú te lo echas, te crea una barrera impenetrable que ningún enemigo puede traspasar, o sea, ningún enemigo te puede hacer daño. Pero si tú lanzas el Holy Scroll contra un enemigo, lo que hace es que ese enemigo se vuelve de tu lado durante esa planta, ¿vale? Una vez que cambiemos de planta, desaparece. También hay otro objeto que es una manzana violeta o morada, la cual, si se la lanzamos a los enemigos, estos desaparecen del mapa, ¿vale? Viene muy bien cuando nos encontramos con enemigos fuertes. Pues bien, el Balrog trata de... si tú le lanzas cualquier objeto,
Él se lo va a comer y va a escupir un objeto nuevo. El Balrog tiene la capacidad de soltar en ocasiones objetos únicos, ¿vale? Por ejemplo, un objeto único que todavía no lo he visto, pero que estoy con unas ganas tremendas de conseguirlo, es una manzana que se llama Roche. Y esta manzana lo que hace es que cuando se la lanzamos a cualquier enemigo, lo convertimos en huevo, ¿vale? O sea que si encontramos un enemigo que no tenemos en nuestra habitación de incubación, pues le lanzamos la manzana y se convierte en huevo. Y ya lo tenemos para nosotros, ¿vale? Porque hay monstruos que son muy difíciles de conseguir. Pero os voy a enseñar cómo se hace con el Balrog, ¿vale? Así que vamos allá. Pues bueno, después de este pequeño resumen de mis andaduras por Azure Dream, vamos a... Cojones, que no me corría el personaje, digo, no me corre el personaje. Ahí va, joder. Bien, otra cosa que me ha dado mucho coraje es el hecho de que ya tenía la casa bastante grande. Tenía todos los espacios del HUD. El HUD es lo de los monstruos, ¿vale? Lo de aquí. Como veis, todos estos son huevos que he ido consiguiendo. Y ahora vamos a abrirlos todos para explicar qué hace cada monstruo, ¿vale? Algunos ya los conoceréis, otros no. Y yo tenía más espacios aquí. Pero bueno, también tenía construido lo de las carreras de monstruos, lo del un teatro. Una bolera. Había hecho un montón de cosas. Vale, vamos a abrir este. Que es un Flame. Bueno, el Flame ya lo conocéis. Es el caballero de fuego. Y su poder es que lanza una bola de fuego. El Aracne. Este no sé si lo conocéis. Pero es muy por culero. El Aracne. En nivel altito, ¿vale? Tiene bastante vida, pero tiene un ataque que suelta una red que hace muchísimo daño, ¿vale? Muchísimo daño. El U-Boat, el submarino. El submarino tiene un ataque con las mandíbulas bastante fuerte, pero su particularidad es que se sumerge en el suelo, ¿vale? Ya lo habéis visto. El Manueva. El Manueva tiene bastante cosas buenas, como por ejemplo el hecho de que muchas veces cuando a él se le golpea, se multiplica. Y entonces ha habido casos que yo he tenido de este Manueva 4 o 5 copias. Son 4 o 5 copias que hacen también daño, muy poco daño y tienen muy poca vida, pero también suben de nivel. Las copias desaparecen cuando subimos de nivel, cuando subimos de planta, ¿vale? El ciclón. Bueno, el ciclón ya lo habéis visto. No tiene ningún ataque particular que yo crea. Solo gira y da con las cuchillas. El clown. Este monstruo es una auténtica putada porque tiene una skill muy jodida y es que te suelta una magia tanto a ti. Bueno, te la puedes soltar a ti o te la puedes soltar a tus monstruos, a tus mascotas. Y reduce un nivel, ¿vale? Un nivel. Si yo en la torre estoy a nivel 10, me reduce un nivel. Hay veces que falla, ¿vale? Pero hay otras veces que no. ¿Y qué pasa? Que cuando tú lo matas, ese nivel lo recuperas, pero la experiencia que tú habías conseguido
las estrellitas, eso se pierde, ¿vale? O sea, es como si empezamos, como si empezásemos el nivel desde cero, ¿vale? El nivel 10 desde cero, el nivel 11 desde cero, así. Sin ningún tipo de experiencia adquirida. Y es una putada. Otro clone. Que voy a usarlos para fusionarlos. Hay algo muy curioso y es que, por ejemplo, cuando miramos aquí, vemos Lowdown, ¿no? Lowdown. Esta es la skill para reducir. Para reducir el nivel. Pero hay algunos monstruos. Vamos a ver este. Por ejemplo, este. Este no tiene ninguna habilidad, ¿vale? Pero si yo fusiono a cualquier mascota, a cualquier monstruo, con este, automáticamente le va a dar su habilidad oculta, ¿vale? No sé cuál es. O sea, no sé cuál es la habilidad oculta que tiene este. Pero habrá que averiguarlo. Ah, una cosa que se me ha olvidado del Manoeva es que también tiene la capacidad de convertirse en cualquier monstruo. Por ejemplo, el Manoeva, si yo digo que se convierta en un ciclón, se va a convertir en un ciclón adquiriendo sus habilidades secretas, ¿vale? Y hay un pequeño truco que todavía no lo he probado porque no he tenido la ocasión, pero hay un monstruo que se llama Picket. Picket, que es como una especie de planta cabezona que se dedica a robar, ¿vale? Perdón. Bien, el Picket tiene la particularidad de que por cada vez que yo me mueva, él se mueve dos turnos, ¿vale? O sea, él tiene el doble de velocidad y tiene la capacidad de robarme un objeto, cualquier objeto. Pues bien, el truco está en que si yo voy a la torre con un Manoeva y con un Picket, el Manoeva lo convierto en el Picket, suelto un objeto en el suelo, lo cojo con el Manoeva transformado en Picket, ¿vale? El Manoeva lo guardo en la bolsa se convierte otra vez en Manoeva, en su estado original, y cuando lo vuelvo a sacar de la bolsa, ¿vale? El Manoeva tiene el objeto que yo anteriormente he cogido, ¿vale? Perdón. Con mandarme la garganta. Bien, vamos a ver si no se me seca la garganta y me pica, ¿eh? Pues bien, si el Manoeva lo transformamos en Picket, le ordenamos que coja un objeto del suelo, lo guardamos en la bolsa, lo volvemos a su forma original, ¿vale? Que es el de Manoeva. Lo volvemos a sacar. Pues bien, si el Manoeva lo volvemos a transformar en Picket, el objeto, ¿vale? El objeto que había cogido anteriormente, lo tiene encima. Le decimos que lo suelte, pero cuando se vuelve a transformar en Manoeva, el objeto lo sigue teniendo él. ¿Por qué? Porque se ha duplicado, ¿vale? Porque el juego reinterpreta que las dos transformaciones son distintas, o sea, que no es la misma criatura. Entonces, tendríamos un objeto con el Manoeva y otro objeto con el Manoeva, o sea, el mismo objeto con el Manoeva transformado en Picket. Es bastante lioso, pero en cuanto tenga un Picket, que quiero conseguirlo como sea, voy a mostrarlo a ver si me sale, porque lo he visto en vídeo y es bastante guapo para duplicar, duplicar objetos, ¿vale? Aquí no voy a duplicar objetos, evidentemente, pero para mostrarlo sí. El Noise. Ya lo habéis visto, no es una criatura bastante baja. El Kraken, este creo que no lo habéis visto, ¿eh? Bien, el Kraken. Particularidad del Kraken. Ataca con electricidad y cuando alguien le ataca a él, recibe daño de electricidad, ¿vale? Quien le ataca. Yo si, por ejemplo, le ataco a este, recibo daño de electricidad. O sea que es doble daño. El que te hace él y el que tú recibes por su electricidad. Es una putada de bicho, lo odio. Vale, el troll. El troll está bastante bien porque se le puede equipar armas que te vas encontrando por allí. Hay tres tipos de armas que yo sepa. Está la maza, está la ballesta y está la guadaña, ¿vale? Otro clone. He subido varias veces, no he llegado muy lejos. Pero me está costando.
Bueno, el balón. Balón tiene una particularidad. Y es que cuando se le ha hecho mucho daño, ¿vale? Cuando se le ha hecho mucho daño, se infla y desaparece para ocultarse en una zona del mapa a dormir y a, de bueno, a descansar, ¿vale? A recuperar vida. Bueno, Pulumpa son los son los bichos más débiles que hay en el juego. Creo que tengo dos. Dos. Está bien que... Ah, no. ¿Salen todos del mismo color? O puedo... Ah, puedo cambiarles de color, creo, más adelante. Unicornio. Este nunca lo había tenido. Pero es bastante jodido porque resiste muy bien ataques físicos. Y su ataque es que con el unicornio te pega una estocada. Y su ataque especial es una magia que te ciega, ¿vale? Te ciega. ¿Y este cuál es? Vale, el Blume. El Blume es la planta esta que tiene varias habilidades de confusión y demás. Y ya creo que no tengo ningún... No, no tengo más ninguna criatura para mostrar. Y vamos hacia la torre. Como veis, tengo el escudo a más 6 y la espada a más 8, muy poco. Pero bueno, vamos hacia la torre y vamos a ver hasta dónde podemos llegar, ¿vale? No voy a llegar muy lejos, seguro. Voy a coger... No. Ah, vale, sí. Voy a coger... Dos pitas, venga, dos pitas. Oh, no, espérate, no. Voy a coger una y voy a coger una de trampas. Porque si por algún casual llegamos a la planta 16, vamos a ver qué nos suelta el Balrog. Como me he extendido mucho explicando lo de los monstruos y demás, no voy a grabar todos los pasos de la torre, ¿vale? Solo algunos momentos significativos. Y veremos a ver si nos tocan bastantes cositas guapas, ¿vale? Bueno, chicos, hemos conseguido llegar a la planta número 10. Yo creo que a partir de aquí se está volviendo la cosa bastante interesante. He aparecido en una habitación con dos clown. Dos enemigos a tener en cuenta porque te pueden reducir el nivel y yo estoy... A ver. No me funciona el ratón, me cago en todo lo que... Es que vaya tela con el ratón, yo no sé qué pasa. Pero se me desconfigura solo. Ahora, ¿veis? En experiencia, ¿veis que hay dos estrellitas? Bueno, pues, si yo tengo las estrellitas casi casi al subir al nivel y el bicho este me quita un nivel, todas las estrellas se pierden, ¿vale? Cuando yo mato al clown, vuelvo a recuperar el nivel, pero las estrellas, la experiencia conseguida la pierdo. Se me aparece, vamos, tengo aquí el puntero bugueado por la mierda del ratón. Pero bueno, podemos seguir adelante sin problemas. ¿Quién dijo miedo? Por favor, rebota. Vale, me ha bajado un nivel. Como... Ah, mira, no me ha quitado las estrellas, ¿en serio? Ah, sí, me las ha quitado, sí. Lo que pasa es que me ha dado... Claro, ahí va. Ahí está la cosa. Me deja las estrellas en el nivel anterior, pero casi al subir al nivel. Por eso yo cuando lo mato subo de nivel. Que es una mierda con un... Vamos. Vale, monstruos. Vamos a activar esta. Porque tengo otra. Estoy guardando la lupa de trampas para hacer las trampas visibles. La de los monstruos y la de los treasures. Porque mi objetivo es llegar a la planta 16 para ver si el Balrog me suelta algo interesante. Y es muy importante tener la lupa de las trampas para que las tra hay unas trampas que es como una especie de muelle que me impulsa hacia la planta superior, ¿vale?
Entonces, todo lo que hay en esa planta donde yo estaba se pierde. Los Trasure para ver todos los tesoros que hay. Y los monstruos también. Yo espero que la planta 16 sea una planta pequeña, porque así es más rápido que te salga el Balrog, ¿vale? Me ha quitado 11 de vida con tu puta madre. Y a este 3. Y al dragón 3. Me cago en tu muela actual. Vale, aquí tengo que subir de nivel sí o sí. Porque lo suyo es que tu nivel esté 4 niveles por encima. 3 o 4 niveles por encima de la planta en la que estás, ¿vale? Para ir bien. Wolf, nada. Esto ya se puede poner un poquito interesante, ¿eh? Porque ya me van haciendo más daño los cabrones estos. Hay un clon allí. Joder. Ahora, ¿te vas a dormir en serio, tío? ¿Me vas a dejar solo? Bueno, he conseguido un huevo que es Black. Los nombres no tienen nada que ver. O sea, los nombres de los huevos no identifican al huevo. Te puedes encontrar 20.000 nombres distintos, pero el huevo depende, o sea, el monstruo depende de la planta a la que te encuentres, ¿vale? Vale, vamos a ver si... ¡Despierta! Estoy acojonado porque me pueden joder aquí, pero bien. Pero bien jodido. Si me duermen, estoy vendido. Me matan. A ver. Voy a intentar matar a este. Mientras despiertan al mamón ese. Pero despiértate, que te van a matar. Joder. ¡Aleluya! No te vayas a dormir, que me cago en tu puta madre, ¿eh? Vale, uno menos. Dos menos. Ya os dije que se podía poner interesante, ¿no? Pues, así de interesante se pone, vamos. Vale, ya la planta... Espérate. Vale, voy a ir por aquí arriba. A ver qué hay por aquí. Magel, nada. Estos también hacen un huevo de daño. Voy a intentar quitarme de su ángulo. Vale, bien, perfecto. Dragón, bien. ¿A qué nivel lo tengo? Al 23. Perfecto, perfecto, perfecto. Aquí nada. Me la podrían haber liado, ¿eh? Esos tres de antes. Me duermen al dragón y me duermen a mí. Y estoy jodido, vale. Voy a esperar un poco. Ahí va, para tener... Porque estos están utilizando ballesta. Y con la ballesta me pueden dar desde lejos, ¿vale? Entonces es importante evitar los ángulos. Las diagonales. No vuelvas a dormírmelo. Va por culo. Vale. Esta ya es la planta. Ya está investigado todo. Vamos a dejar que pase un turno. Ahí va. Así golpeamos primero. Vale. El dragón este... Bueno, cualquier monstruo... No es aconsejable sacarlo en los primeros niveles... Porque la experiencia se comparte, ¿vale? Y es preferible que yo suba de nivel antes que mi criatura. Vale, puedo... Vale, sí, puedo subir por aquí. Y ya por aquí al lado tengo la torre. Uy, la torre, el ascensor. Vale, voy a dejarlo aquí en stand-by. Me cago en la leche otra vez el puto ratón, coño.
el coñazo que es que se desconecte las teclas del ratón. Voy a ponerlo en standby. Standby porque así no se mueve del sitio. Y yo puedo ganar experiencia. O por lo menos. Ah, nada. Tengo la barra de experiencia vacía. Así que no voy a poner aquí enemigo por enemigo. Porque un truco que yo tengo es quedarme en un rincón. Poner a mi bicho en standby que sigue atacando. Y le doy a pasar turno y así voy subiendo experiencia, ¿vale? Para poder conseguir los 4 niveles por encima de la planta. Vale, este ya está muerto. Y este igual. Y a ver. Iron Shell. Una mierda, nada. Basura. ¿Y esta planta cuál es? Royal nada. Scarlet nada. Esta lupita me puede venir bien. Exit. Vale. La salida todavía no la he encontrado, así que vamos a usarlo. Está en el medio, ¿vale? Cuando veis que el personaje se mueve tan rápido, porque le estoy dando a correr, ¿vale? Así corre. Pero si pasas por encima de los objetos, no los coges, ¿vale? Y es muy posible que te revienten. A ver, dragón, ¿vienes para acá o qué? Y encima falla, tío. Encima falla el mameluco. Vamos a esperar aquí a este. Ahí va. Y a tomar por culo. Nada, ningún tesoro, ¿en serio? Están hoy las plantas bastante... Voy a dárselo a este. Ah, venga, cómetelo. Están las plantas hoy un poquito jodidas, ¿eh? De ítems. Vaya bolazo te ha pegado en la boca. Lo dicho, cortito, cortito. A este ya le he visto. Y no te voy a dejar solo. Ahí. Bueno, si puede el solo, vamos, si es que puede el solo. A mí me hace falta 4 o 5 golpes para matarlo y él con 2 va sobrado. Seguro. Vale, aquí ya no hay más nada que investigar. Quita una barbaridad el dragón este, ¿eh? Es una de las mejores mascotas que puede darte el juego. Vamos a... Tengo mitad. No voy a subir de nivel. Voy a estar por debajo de la planta, pero bueno. Va a estar jodido, pero... el dragón que yo tengo está ya a nivel altito, así que supongo que me podrá defender. Wooden. Aquí he visto una lupita. Asak. Esta planta me viene bien porque hay unos mamones que me reducen el ataque. Voy a tirar esta, la de fuego. Y esta es monstruos, vale. La uso. Y vamos a ver si me encuentro algún huevito o algo. Una trampa, venga, en todo hocico. Una trampa en todo hocico. Encima viene este.
que seguramente me matará porque soy un poco. Tengo un poco nivel. Como veis, yo le golpeo y él me hace también daño. Bien, estoy vivo, estoy vivo. Cuando yo le golpeo, también me hace daño el mamón. Con electricidad. ¿Y este cuál es? Anticaos. Menuda puta basura de ítems. Y encima viene allí el grifo este, la quimera esa. Al final me duerme. Este es jodido, este es muy duro, ¿eh? Bien, dragón bien, dragón bien. Ese pedazo de ataque, guapo. Estas bolas de aquí vienen muy bien cogerlas. Porque cuestan mucho dinero si las vendemos, ¿vale? Y aparte nos puede sacar de muchísimos apuros, muchísimo. Ahí va, cárgatelo. Mierda, yo no me enfrento contra este solo, Le hace 8 de daño, A mí me haría 20 y algo de daño, seguro. A mí me haría 20 y algo. Yo tengo de defensa 9 y él tiene 34. O sea, que a mí me haría un estropicio, pero vamos. Ya empezamos con las trampitas. A tocar los cojones. ¿Dónde está la moneda, Vale, por aquí no hay más nada. ¡No! Quería que se viniera para mí. ¿Cuánta vida le queda a este? Vale, voy a usar la pita. Ahora tendrá 80. Ahí va, 80 de magia. Y voy a usar una planta medicinal. No, todavía no, todavía no, todavía no. Lo que voy a hacer es esconderme aquí como un gallina. Dejar que pase los turnos. No me lo vayas a matar, Mierda. A por culo, cabrón. A 40 de vida. Este quita muy poco, bien. Cuando se dejan pasar turnos, bueno, cuando vamos andando por el mapa, vamos recuperando vida. Y así es una estrategia para recuperar algo de vida. Ya está 56 de vida. Lo malo es que pierde magia, ¿vale? Vamos a ver. Está al 70 ya, venga. Ajuy. Planta 13. Vale, estos no son muy duros que digamos. Yo creo que mi dragón los mata. Sí, fácilmente. Yo le hago muy poco. Él me hace 8, está bien. Se recupera vida el cabrón, Ahí va, coño. Unas gafitas. Vamos a ver cuál es la mascota que nos ha tocado en el huevo, ¿vale? A ver. Otro clown, coño, tengo ya 4. Voy a montar ahí un circo. Jodido, jodido, jodido. Jodido, jodido, jodido. 3.
Voy a usar la bola de fuego. Otra bola de fuego. A tomar por culo. A tomar por culo, venga, bien. Perfecto. A ver cuánto me quita a mí. 14, casi nada, venga. A por culo, mamón. Hay que... Holy, nada. ¿Y este cuál es? Ice. Hay que ir niveles por encima porque si no, estás muy, muy jodido. No te recuperes vida, bastardo. Vale, a ver, la planta... Ya está, ¿no? No hay más. Mierda, me convierto en sapo. Cuando te conviertes en sapo, bueno, en rana, te hacen mucho más daño, ¿vale? Es mucho más fácil que te maten porque no tienes defensa. Vámonos ya. Planta 14. Y dos plantitas más para el Balrog. A ver si lo conseguimos. Esta parece una planta pequeña, ¿eh? Parece que también puede engañar. Hay plantas diminutas y otras que son enormes. Hay yo me he encontrado con plantas de dos habitaciones, ¿eh? Vale, este me interesa. ¡No! ¡Se ha despertado, eh! Cago en la leche puta. A ver si eso, esto es un holy. No. Si me encuentro un holy, lo puedo llevar en las manos y lanzárselo para convertir a algún enemigo en mi aliado. ¿Esto qué puta mierda, eh? Ningún puto ítem. Hero. A ver este cuál es. Starglass, vale. Voy a usar las gafas estas porque tengo otras. ¿O no? No, no tengo otras. Bueno, voy a usar la de Trasure. Y estos son los putos tesoros que hay en 80 habitaciones, vamos. Vale. Cogeré para arriba, para la derecha y después daré la vuelta. Para no entretenerme aquí cogiendo. Ah, este es fácil, este es fácil. Este tiene una habilidad especial que se lleva a tu mascota, se la lleva volando y la deja en otra parte del mapa. Mira, quiero un huevico, un huevico. Otra mierda de estas, güey. Venga, cárgatelo ya, joe. ¿Cuánta vida le queda a mi dragón? Vale, voy a darle otra pita porque está en 35. Esto recupera 50 cada pita. Es que no merece la pena ni venir a por monedas, ¿eh? Prefiero subir de planta e irme ya directamente hacia... Hacia la planta 15 o 16, donde pueda quedarme bien. Estoy temiendo por las putas trampas. Mierda. 15 me ha quitado el hijo puta, 15. Y a él le quitará 3. 3, mira, toma ya. Ole tus huevos. Mierda de defensa, joe. No, por lo menos subió de nivel. Venga, nos vamos ya. Coge el escudito, no pasa nada. Planta 15, nos quedan esta
y la 16 para poder coger, ver si el Balrog nos suelta algo interesante. Joder, otro bicho de esto, coño. Bien, bien. Que sea pequeña la planta. Bien, aquí hay trolls. Los trolls me gusta que estén en las plantas porque son, son fáciles, ¿vale? Espero que la planta no sea muy grande. Vale, se ha quedado ahí atrás el mío. Vale, venga. Otro troll. Este tiene la guadaña, que la guadaña hace un huevo de daño. 16, casi nada. Venga, encárgate tú de él. Joder. Monedita. No suelta ni un puto huevo, ¿eh? Venga, toma. Por quejarme. A ver, por aquí. No, voy por aquí mejor. Encárgate de él, venga, lucha. Para eso te alimento. Hay algunos enemigos que a mí me quitan muy poco y a él mucho. Otros que quitan una barbaridad a los dos. Pero estos no hacen tanto. Bien, 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 bien. Bolsita, bolsita. Bien, Blue. Mejora para el escudo. Bien, más defensa. Perfecto. Y voy a investigar un poquito por si hay algún huevo por aquí. Venga, lucha. Venga. Vale, yo creo que esta es la última habitación. The Curse, nada. Scarlet. ¿Y esta qué es? Nada. Bien, para el ascensor. Cagando hostias. Ah, que se queda ahí luchando. Me da igual, yo voy para el ascensor. Matármelo o no me lo matan, eso está claro. Lo malo es que ahora me encuentro yo solo. Ahí va, bien. Bien. Planta 16. Planta 16. Activar las gafas de Star, la lupa y la otra lupa. Y una bolsita ahí, he visto. Bien, trampas, usar. Bien. Monstruos, usar. Y Star, usar. Vemos la planta completa. Bien. Vamos a coger el escudo. Y vamos a ver una ruta que no me de, que no me haga dar muchas vueltas. Vale. Voy para acá. Se entretiene ahí luchando. Le quita un huevo de vida, ¿eh? Al... Coño. ¿Pero dónde vas? Se pone a dar vuelta el tonto. Joder. Bicho más tonto, vamos. Fire Sword. Venga, ahí va, cárgatelo. Ahora tengo que ir para arriba. Joder, con la moto, coño. Ahí viene uno con asada. Bueno, con la guadaña. 14 de vida, casi nada, venga.
Mamón. Las trampas. Aquí otra bolsita, bien. Se pueden romper y ganas experiencia. Bien. Más daño. Más daño para mí. A más uno la espadita. Cago en tu puta madre, deja a mi dragón que te voy a rajar. Vale. ¿Cuánto está mi dragón? 35. Voy a darle una hierba medicinal. No, todavía no. Todavía no. Puedo aguantar, puedo aguantar. Estoy. Vale. Tengo que coger. Para la derecha del todo, para arriba y después otra vez para abajo. Venga, cárgatelo y anda. Bien. Otro nivel más. Ahí va, ya estamos los dos juntitos. Y a tomar por culo, venga. Aquí hay que jugar muchísimo, muchísimo con las posiciones de. De los. De los monstruos. Y de las casillas, ¿vale? Para esto es que no vengo para acá, pero vamos, para nada. Un huevo, coño, por lo menos. Ah, moneda, tío. Vale. Joder. Venga. Achucha, ahí, ataca. Vale. Vamos para arriba. Este está dormido. Otra bolsita ahí. Vamos a ver. White, vale. El White Sand es para aumentar en uno. Los hechizos, ¿vale? Como yo he gastado de este, voy a usarlo. Bien. Como veis, el Mano Eva se ha transformado en una moneda, ¿vale? La moneda de ahí arriba es del Mano Eva. Vamos a dejarlo ahí. Ahora lo que tengo que hacer es. A ver, ¿cómo tengo? Uf. Voy a guardar este. Y ahora lo que tengo que hacer es preparar el suelo con objetos para cuando venga el Balrog poder lanzárselos bien, ¿vale? Suelto aquí uno. Otro por aquí. El Fire, otro por aquí, venga. Puede comer hasta cuatro, ¿eh? Después se duerme. Y no se despierta. Nada. Espera, voy a quitar al Mano Eva de aquí. Como veis, la moneda se transforma en Mano Eva. Esquivo, venga ahí. ¡Oh! Toma ya. Joder, 32 de vida ya. Tu puta madre, hombre. Lo he quitado de ahí porque. Al parecer no podía pasar. Otro Mano Eva venía y no podía pasar por la puerta, ¿vale? Ah, otro Mano Eva, coño. Ay, casco, tío, de bichos. Yo espero que me aparezca porque la planta es grandecita, ¿vale? Tiene muchas habitaciones. Y no sé si me va a poder llegar hasta aquí el Balrog. Vale, voy a sacar a la mascota. Venga, venga, venga. Voy a poner un poquito más para arriba.
No se ve a nadie. Hay dos enemigos por ahí. ¡Ahí está, ahí está! El barro, el barro. ¿Veis el bicho que está arriba? ¿Dónde pone 71? Ese es el barro. Bueno, ya lo habéis visto en el vídeo. Bueno, el pequeño vídeo que puse, pero bien, ahí está, bien. Voy a sacar a mi dragón para matar al bicho este rápido. Ahora voy a guardarlo. Voy a guardarlo, he dicho. Mierda, el ratón. ¡Ah! ¡Qué paciencia! Ay, es desconectarlo y conectarlo, pero es una mierda. Como un templo. Bien. Ya lo tenemos aquí, ¿vale? Ahora lo que tenemos que hacer es coger el escudo, mirar hacia él y lanzárselo. ¿Ha soltado otro escudo, hijo puta? Rácano. ¿A qué me ha soltado el mismo, el cabrón? Cogemos el escudito. Enfocamos. Una espada. Qué triste, joder. Quiero la roche, joder, la roche. La fruta roche. Otra espada. Nada. Está... Hoy está en plan... armero, ¿eh? Y un espejo. Y duerme. Holy Sword. Tres azul. Bueno, la Holy Sword. Con protección divina. Esta es la primera vez que me toca, ¿eh? Y esta es... la Cooper. Lo mat... Vamos a ver. Ese está dormido. Enfócate en este. Que al final te matan, verá. Bueno, vamos a dejar pasar. Coño, que no latino. Vamos a dejar pasar turnos. Otra vez, porque puede aparecer otra vez, ¿vale? Vamos a soltar cosas por aquí. Soltamos. Esto también lo soltamos. Un cristal, tengo ya dos, no hace falta. Y el escudo de hielo. Perfecto. Dejamos pasar turnitos. Y vamos a ver si nos aparece con suerte otra vez, ¿vale? A mí me han llegado a aparecer hasta tres en una planta. Bueno, vamos allá. Joder. Muerto, ahí va. No, mierda. Joder, qué complicado es cuando se tiene poco nivel matar a los bichos, vamos. Ah, encima fallo. Bueno, también ha fallado él. Bien. ¿Qué va? Este, voy a tomarme la hierba. Porque este me va a hacer bastante daño ahora. Joder, con el puto mano Eva, coño. Quiero un Balrog. Veintiocho de vida. Estoy bastante jodido. A dejar pasar turno para recuperar vida. Bien, ya estoy llegando a mi límite. Bien.
Si no consigo sacar otro Balrog, ya está temblando el suelo. Ya está temblando el suelo, ya me queda poco. Si no consigo que venga otro Balrog, dejamos aquí la partida porque desde la planta 1 hasta la 16 han pasado ya una horita y media, porque se tarda eso, se tarda una barbaridad. Y voy a dejar la partida aquí. Joder. Bien. Perfecto, perfecto. Joder, macho. A este le queda poco de vida, ¿eh? 20 de vida. Venga, venga, coño, otro Balrog. Venga, otro Balrog que da tiempo. Da tiempo, venga. Un mojón para mí. Un mojón para mí. Voy a intentar cargármelos a estos yo solo. No voy a poder. Me quitan mucha vida. Bien, otro nivel, perfecto. Dos niveles por encima de la planta. 11 de vida, ¿eh? Tiene el bicharraco este. Vale, este es el segundo aviso. Son tres avisos. Y después empieza a temblar cada 2x3. ¿Qué va? No va a llegar, no va a llegar. Voy a usar un momento una magia para quitármelo de encima y poder salir de aquí por patas. Lo he dejado quieto. Y ahora... que casi se me queda bugueado el juego. Usamos... Me ha pegado ahí un pequeño lagazo. No sé por qué, pero bueno. Bueno, pues hasta aquí va a llegar el vídeo porque... Uf, madre mía, madre mía, madre mía. Lo que cuesta subir cuando se va mal equipado. Vamos a vender las cosas que he conseguido. El antídoto. El cristal de agua me lo guardo. Hostia, un escudo de diamante. Está maldito. Y los objetos malditos cuestan mucho más dinero, ¿vale? El Wind lo voy a guardar. El Hazak no. Blaze no. Bidding no. Hazak, Bidding. Holy, 10.000. Esta la guardo para mí, pero vamos. Tres azules lo guardo. Y a ver cuánto hemos sacado por la planta. 9.775. Perfecto, perfecto. Ya voy recuperando dinerito, ¿vale? Porque cuesta mucho las mejoras, cuesta muchísimo. Bueno, ya están ahí al enano. Bueno, esta es la típica pantallita que siempre sale, que es una mierda. Cada vez que sale de la torre aparece esto. Lo de que te despiertan así, una tontería, pero bueno. Así son los juegos de Play, que recurren mucho a esto, ¿vale? A este pequeño bucle de imágenes. Bueno, chicos, planta 16, el Balrog ha aparecido una sola vez y nos ha dado, exceptuando la espada sagrada, unos ítems de mierda, pero de mierda. Hay otra espada que es la Dark, que es la oscura, que también está muy guapa. Y a ver si me suelta ya la Roche, la fruta Roche, ¿vale? Así que nada, nos vemos en el siguiente gameplay. Muchas gracias por seguirme. ¡Y hasta la próxima!